Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer algo rollito moderno con esta colección de Western Pages que se llama Changing Colors, cambiando los colores. Y son 24 hojas a una cara con todos estos diseños que voy a enseñar ahora y en tamaño 8x8. Aún es antigua, pero aún está a la venta, así que si os gusta podéis replicar el proyecto. Vamos a verlos. La colección, como habéis visto, es muy alegre, muy positiva y tiene frases como mejores amigas para siempre, vamos chica, la vida es mejor con amigos, sé tonto, sé honesto, sé amable. Y luego también alguna que me ha hecho mucha gracia, que dice que seas el arcoíris en las nubes de otras personas. Es muy bonita, para un amigo, para un novio, novia, bueno, por ahí, ¿no? Yo le veo así, para la gente jovencita. O para espíritus jóvenes como nosotras y nosotros. Vale, entonces, como apoyo al proyecto, quiero utilizar, de momento, tengo tela de encuadernar amarilla, ¿vale? Para hacer lo que es la espina, que no sé cómo va a ser aún, pero yo así uso espina, será con esto. Y puede que también parte del lomo o algo así. Y también tengo tela de encuadernar, es un amarillo un poquito más, es un pelín más oscuro, pero va a quedar muy chula. He dicho polipiel, ¿vale? Polipiel para el exterior. No sé lo que he dicho. Luego lo veré en la edición y no lo quitaré. Vale. Es un tono un poquito más oscuro, pero yo creo que combina muy bien. Y combina muy bien con los papeles para dar algo. Que ya sé, no estamos en verano, pero como aquí en Valencia ya tenemos el sol a todo dar. Anuncian lluvia. 3 días nublado y no llueve. Sol. Pues eso. Aquí a disfrutar. No tenemos fallas este año. No pasa nada. El año que viene. A ver si hay suerte. Que todo el mundo se cuide mucho. Que todo vuelva a la normalidad. Y mientras, arcoíris, casitas, que estamos en casa, corazones, animalitos y de todo. Vamos a diseñar las páginas y voy a utilizar, a esto le pega cartulina blanca. Voy a por mis cartulinas. Como cartulina voy a utilizar, como siempre o casi siempre, tapas de encuadernar de Clifontaine, de 270 gramos, en este caso con efecto cuero. Aunque no voy a entintar, pero bueno, es lo que tengo. Y así, en tamaño A4, pues al alcance de todos y todas. Voy a coger dos cartulinas y las voy a partir por la mitad. Ahí tendré 4 páginas. Para la espina voy a coger la parte más corta de la tela, ¿vale? Luego digo las medidas y entonces estoy trabajando con la tabla en pulgadas porque es la cara bonita ahora. Entonces me voy a ayudar para hacer la espina. Entonces dejo por delante y por detrás, yo voy a dejar 3 líneas y luego montañita arriba y montañita abajo, una línea para cada una y luego una para el espacio. Una página, dos, cm y el alto serán 15 cm, que ya los he marcado por la otra parte, pues lo he marcado otra vez por esta. Vale, 15 cm porque mis páginas tienen 17 de alto. Y como le he hecho curva, ahí no va a llegar la espina. Marcamos a 15 en cada lado para cortar recto hasta los 21. Repetimos las marcas para ayudarnos.
Y aunque la tela evidentemente no se marca mucho con la pegadera, sí que ayuda un poquito a la marca en el papel para después doblar y pegar. Utilizaré para pegar el tacky. Tacky glue. Cuando tenga la espina seca, que aún está ahí, pegaré las páginas en cada uno de los dobleces, ¿vale? Una por delante, la parte de delante, pero no pegándolo tan al borde, dejando pues un milímetro para que tenga buena movilidad, ¿vale? Y centrada sería casi un centímetro por arriba y por abajo, porque tenía 17 y la espina tiene 15. Entonces pondremos esta por aquí y esta siguiente a continuación en la siguiente pestaña, o así, ¿vale? Intentando que nos queden todas alineadas, ¿vale? Pues eso. He recortado, bueno, he sacado del stack las tres páginas que tienen tarjetitas y las voy a cortar todas para aprovecharlas para tiradores de tarjetas y de solapas. Os recuerdo, las páginas tienen 14 de ancho por 17 de alto, lo que nos permite meter focitos de 9x13 o de 7x10. Bueno, incluso alguna vertical de 15 nos cabe, ¿vale? 15x10, eso ya va al gusto. Yo voy a empezar a hacer solapitas. Voy a darle bastante holgura porque algunas de las fotos van a ir enmarcadas con esquineras, ¿vale? Que voy a hacer en cartulina dorada. Entonces, tanto delante como detrás de las solapas quiero poner lo que yo quiera. Entonces, lo que es la solapa, por ejemplo, voy a hacer una con vosotros así, os comento un poquito. Tengo aquí una cartulina, pongamos que le voy a dar, no sé si luego se quedará aquí o no, pero de momento la voy a cortar. Supongamos que tengo aquí un espacio de, hemos dicho 14, pongamos que hacemos una solapa que tenga 12, ¿vale? 12 más medio centímetro de holgura, más yo le voy a dar 1,5 de pestaña de pegado, me es más cómodo. Entonces voy a cortar una tira de 14 por... pues 14 por 15, por ejemplo. 14 por 15, pues marco aquí. Y en la parte que mide 14 le voy a hacer una marca a 1,5 cm, que será la pestaña, y 0,5 cm más, que será la holgura. Y luego a lo que es el exterior de la tarjeta le voy a redondear
con el chomper las esquinas en el tamaño de un cuarto, como he hecho con las páginas. Y a la hora de colocarlo, que también le voy a poner imanes, por supuesto, pues lo podríamos poner, por ejemplo, aquí. Entonces, esta, si ponemos volumen, es interesante que sea la parte exterior más que la interior, aunque tenemos un centímetro de... Bueno, un centímetro y pico por dentro, pero bueno, yo le daría la holgura por el exterior. Y así nos queda más equilibrado. ¿Vale? Pues algo así. Ahora voy a cortar aquello y luego ya empezamos a cortar papeles que nos gusten para ir combinando y hacer algo muy atractivo. Para pegar la mayoría de los papeles y cartulinas voy a utilizar el Nubo, que es un pegamento líquido, me habéis visto usar un montón de veces, que es muy fluido, seca muy rápido y se puede aplicar muy fácilmente con esta punta fina que tiene. Esta debe ser la única página que no me cuadra en la colección, pero bueno, como está, la voy a usar. Va a ser el fondo para una foto. Y este será el fondo de la página. Entonces le pondré esquineras, ¿vale? Y entonces en esta foto, en esta cara solamente habrá una foto, pues si me cabe 10x15 se la voy a poner grande. En todo caso lo que voy a hacer es un marco, luego ya la foto irá encima con otra cosa. Y la esquina la voy a hacer con la cartulina dorada esta, que es, bueno, esta es de Tonic, pero vamos, cualquiera, la que tengáis, no es necesario. Y bueno, con la maquinita esta es la de Mitra de Arte, que va muy bien. Lo único que hay que aprovechar un poquito por la cartulina, porque si te descuidas, pues te la hace aquí en medio y pierdes un montón de material.
Al final he cambiado la madera porque se no luciría, que a mí me gusta mucho. Y entonces voy a poner esta de cuadritos en naranja, o sea, sí, naranja. Y la que va a ser la pieza de la foto es demasiado grande, entonces la voy a ajustar de alto y de ancho a 9x13, a ver si así me gusta más. Bueno, será 9, algo, porque si no, no tendríamos un marquecito para la foto. Vale, por ejemplo, 9, bueno, 9,5. A ver si así me gusta. Thank you.
como siempre me da la sensación de que me voy a quedar sin papel, luego siempre me sobra, pero yo, pues acaso, los espacios que no es necesario que haya tanto papel, me voy a esperar. Entonces, aquí pondríamos papel, aquí también, pero os enseño. Esto, quitaríamos la tarjetita, giraríamos aquí, que habéis visto que he hecho tres agujeros, no más, ni uno ni dos, tres. Bueno, no pasa nada, no se nota. Y luego, esta, abre aquí, que tiene su bolsillito. Aquí también iría papel, en teoría. Esta abre aquí, que no tiene imán. Y aquí tenemos también un fondito. Buenísima. Para el que quiera volverse loco moviendo cosas, aquí tenemos un gran mecanismo. Si no, quitamos esto, porque llevamos imán, no hace falta. Y en vez de bolsillo, pues... tarjeta, o sea, un espacio para foto normal y corriente. Ahora veré qué le pego ahí todo eso. Voy a seguir llenando espacios y luego ya veré con el papel que me queda qué puedo hacer. Y si no, cogeré una madera o un dorado o cualquier otra cosa y lo pondré. No pasa nada. Para esta página, que es la segunda, la cara B, voy a aprovechar esta, que es la del arco iris. Esto va así. Esto va así, claro. Así, mejor. ¿No? Creo que sí, ya no sé cómo la he cortado, pero da igual. Así no me hace, así se me hace. Aunque a lo mejor, no sé. Sí, puede ser como si fuera una nube más grande. Bien, pues entonces haré esta aquí y a su ladito la otra del arco iris, quizá esta. Todo bien alegre y bien bonito. Vale, entonces esta irá aquí, aquí, así o así, como me apetezca. Aquí lo que voy a hacer es cortar la pieza para hacer como sujeciones, ¿vale? Y esto lo pegaré en cartulina para que tenga más fuerza. Y el fondo será este mismo.
Ya tengo las páginas terminadas, a falta de si se me ocurre poner algo más de decoración. Y ya he cortado los cartones para hacer pues el exterior. Y también la polipiel. Tienen los cartones una media de 18,5 de alto por 16 de ancho y el lomo 6 centímetros de ancho por también 18,5 de alto. Y ahora lo que voy a hacer es coger cola de encuadernar. Esto no es ecopiel, esto es polipiel, con lo cual por la parte de atrás tiene tejido y pega peor, pero con, pues eso, con un poquito de paciencia es ir pegando y también pues eso, ir extendiéndolo muy bien para que no se queden bultitos ni nada. Una vez pegado, volver hacia adentro y las esquinas lo último, donde ya esté todo pegado. Me voy a ayudar de unos cartones y unas pinzas para pegar la polipiel al cartón y que no queden marcas. Esto es un poco aparatoso, de hecho me compré, tenía unas pocas pinzas y me compré más porque resulta muy bien. Poniendo trozos de cartón grande pues no se daña la polipiel con las pinzas. Y ya os digo que cuesta de pegar este tipo de tejido al cartón. Pero bueno, luego se pega y luego lo remataremos por dentro con cartulín y todo eso. Si queréis coser pues mejor, más segurito queda. Vale, pues voy a hacer ahora, cuando ya esté seco esto del todo, que ya sé, veis que ya está pegado, los otros lados y después las esquinas. O sea que esto es un poquito más lento que con el papel, pero va a quedar muy bien.
Bueno, ya tengo las esquinas secando. No me gusta esto de pegar de todo y cortar. Me gusta más el otro sistema que ya os he enseñado en algún vídeo anterior, de cortar una tirita, remeter y bla, bla, bla. Pero bueno, seguiremos probando hasta que encuentre algo que me guste. Me vais a decir que no lo corte, que lo planche. Bueno, para el siguiente probablemente lo pruebe. Y nada, ahora voy a ir, mientras esto va secando las esquinas, que lo mismo le pongo una esquinera. Si no me gusta cómo me queda terminado, le pongo una esquinera y ya está, en doradito. Pero voy a hacer, voy a poner las páginas, que las tengo por aquí. Y nada, esto es pegar aquí. Justito. Pues si no me llega, aquí hay que hacer alguna cosa. Espera un momento. Vale, me llega justito, pero llega. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale, pues sí. Lo voy a pegar así. Con tela de encuadernar también. Bien extendidita. Y otra cosa. Ahora que ya tengo las páginas pegadas y antes de poner las guardas, que luego las decoraré, voy a utilizar, pues no tengo muchas, aquí donde estoy no tengo muchas opciones, así que de lo que tengo, esto le va a ir bien, ya lo he decidido, así que le voy a poner una cinta para hacer un lazo de unos 40 centímetros, ¿dónde está la regla? Seguramente me sobrará, pero mejor que sobre que no que falte, que me ha pasado alguna vez. Vale, unos 40 centímetros por lado. Para hacer un lacito, ¿vale? Pues así que serán 80 centímetros aproximadamente. Y le quemaré las puntas con el mechero para que no se deshilache. Ya ha pasado al día siguiente y vamos a ver cómo han quedado nuestras esquinas, nuestra encuadernación. En una de ellas se me ve un poquitín
No es una terminación muy limpia, así que le pondré las esquineras que os había comentado. Y lo pegaré con el pegamento block, que pega muy bien todo tipo de materiales. Y ya tenemos aquí nuestro cierre. Con un lacito. Bien grande. Bien. Vale, pues vamos a poner esto y luego vamos a hacer el interior de las guardas, decorarlo con unos bolsillitos y la portada. He preparado más o menos un simulacro de portada para ver cómo lo quiero diseñar y voy a utilizar para dar realce, para que haya distintas capas. He pegado varias cartulinas, tres en concreto, para darle un pelín de grosor, pero no demasiado porque voy a hacer pues eso, varios volúmenes y bueno, a ver qué más se me ocurre. Voy a utilizar la pistola de embossing, así que le voy a poner unos polvos a las letras que he preparado. He troquelado dos unidades para que tenga un pelín de altura y las paso por el pegamento de embosar, luego la pistola de calor y para tener un título más chulo y más brillante. Thank you.
Bueno, chicas y chicos, hasta aquí un mini, por fin, un mini álbum, bien pequeñito y bien colorido, con la colección Changing Colors de Western Pages. Tiene una medida de... Se me ha olvidado, pero lo midemos enseguida. Tiene de alto 18,5, casi 19, de ancho 16,5 y de fondo 6,5 centímetros. Y está, la estructura está hecha en cartón de 2 milímetros, forrada de polipiel, no ecopiel, polipiel amarilla. Os dejaré enlaces de todo lo que pueda en la cajita de descripción, como siempre, o siempre que puedo. Y bueno, es muy pequeñito, muy compacto y tiene muchísima capacidad, porque eso sí que es algo que me caracteriza. Yo hacer un álbum para 10 fotos no me vale la pena. Entonces, luego no las pongo las fotos tampoco, pero al menos la posibilidad está ahí. Vale, el cierre es con un lacito largo y lo he hecho en doble. Y bueno, para sujetar el lazo a la parte interior de los cartones, un brad y pegamento, por supuesto, y el brad también aquí. Como veis, el lazo está un poquito más alto, pues porque, digo, para cambiar un poquito. Podéis ponerlo en medio, ningún problema. Y para la decoración exterior, creo que ha quedado bastante mono. He utilizado trocitos que me han sobrado de los papeles y cartulina dorada, y luego con cartulina blanca embosada con dos tonos distintos de polvos de embosín. Este es un amarillo así muy suavecito, que tiene brillo iridiscente, no sé si lo podéis ver, y aquí en dorado. Este es de Ranger y este es de Sixty, pero bueno. Y luego aquí, pues, para realzar varias capitas con como os decía, los papeles, cartulina, y para separar cartulina blanca y luego un pajarito. Aquí en esta colección hay algún pajarito y alguna jirafa, dos animalitos solo, pero está muy chula. Muy alegre, muy primaveral, muy positiva. Así que he cogido esto como título, Yes You Can, sí, tú puedes. Y aquí pone Always Spring, siempre primavera, porque uno puede ser todo lo positivo que quiera, aunque esté lloviendo como hoy en Valencia. En fin, no pasa nada. Vamos a ver el interior. Consta de 4 páginas, con una encuadernación de espina. La espina está hecha, espérate que es un texto. La espina está hecha con tela de encuadernar. Sabéis que estoy en plan, no se romperá jamás un álbum, así que tela de cuadernar para el interior en amarillo. Aquí me quedó un poquito escaso, cae casi que un milímetro de cruce entre lo que es el doblez de la polipiel, que es mi cruz, o sea, se me da de pena, lo que son las esquinas. Seguiremos practicando. Iba a ponerle esquineras, pero las que tengo doradas no tapaban la punta, y las negras que tengo son demasiado grandes. Entonces digo, bueno, es muy poquito, esto no buscamos la perfección, así que queda más mono. Y entonces, como os decía, tela de encuadernar para hacer la espina. Las páginas tienen un alto de un ancho de 14 y un alto de 17. Sí, 17 centímetros. Y bueno, aquí hay un montón de bolsillitos y solapitas, imanes, y he decorado bastante con los papeles. Solamente como elementos alguna maderita, he usado un par. Esta sin pintar y sin tratar, y la otra está embosada. Y nada, de cartulina dorada, que si me gusta, no lleva demasiado fuerte, pero sí que lleva un poquito. Bueno, aquí un bolsillito como base, perdón, cartulina blanca, de, pues, son tapas de encuadernar de Clairefontaine, las que suelo utilizar, de 270 gramos, maniática que es una. Y bueno, tenemos espacio para fotos, hasta más de como 50 fotos. Sí que es cierto que las he preparado aquí esto, de distintos tamaños, para que podáis ver. Entonces, para la mayor parte de las fotos estaríamos hablando de un 9x13 o un 7x10. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí en vertical, si pusiéramos papel decorado de fondo, quedaría bien. Si no pusiéramos ninguna decoración, podríamos pegar una de 9x13. Y eso ya depende del espacio que tengáis, de vuestros papeles, pero yo creo que tiene muchísima capacidad. Lo que he hecho con las tiras es pegarlas solamente de arriba y abajo para poder introducir cosas. En este caso sería demasiado grande. Así, podríamos pegar por debajo o por encima, no pasaría nada, también quedaría muy bonito. Y así marcamos un poquito. Papelito de las hojas, que aquí se podía recortar, aunque yo no lo he hecho, pero se podía recortar algún elemento para poner en la portada o en algún sitio de decoración, y el pajarito. Y aquí, pues nada, aprovechando mucho los retratitos que quedaban, destacando algunas cositas. Vale, aquí tenemos un elemento móvil en el que podríamos poner debajo una palabra, una crónica pequeñita o una mini foto. Y luego aquí abre
que aquí también hemos decorado, pues no llega el papel hasta aquí, pero podemos poner un elemento decorativo y llenamos un poco más el espacio. Y también abre aquí. Y aquí lo mismo, una sujeción, puesto aquí una de las tarjetitas lleva 3 páginas de... Es una colección de 8x8, que no lo he dicho. 20,3x20,3. Y lleva 3 páginas, que serían, o sea, 3 diseños distintos, 6 páginas de tarjetitas. Sería fantástico para una agenda, un plan y cosas así. Y lo que me ha sobrado, 3 o 4 páginas, o sea que he aprovechado muy bien la colección. Bueno, 3 o 4 páginas realmente me han sobrado. Las 3 de las tarjetitas, que no las he utilizado porque he usado un juego. Y luego me han quedado 1, 2, 3 y 4 páginas. O sea que aún podríamos poner una página más, reduciendo un poquito el espacio de la espina. Pero yo creo que así está bastante bien. Y lo que os comentaba, el tamaño de las fotos, esta es de 9x13, pero que habría un 10x15 perfectamente. En horizontal no, pero sí en vertical, ¿vale? Entonces aquí cabría así. Y esto es un poquito la idea, que es como hacer más pequeño que lo que suelo hacer. Bueno, pues tiene que caber las fotos igual. Vale, al girar tenemos aquí, aquí solamente hay una foto, habría una foto. Yo la pondría de 10x7 y este papel, es el papel, el único papel que no tiene decoración ninguna, es como si fuera un gris pizarra, no es exactamente negro profundo. Y tenemos aquí una tarjetita que sujetaría la foto y un pajarito, otro pajarito. Ya os digo que hay pajaritos, pues aquí. Y entonces le he puesto un imán para que quede sujetito. Y he usado, porque las tengo ahí siempre y nunca les saco jugo, la maquinita de hacer las esquinas y también la de los circulitos de refuerzo para los planes, pero también queda bien para hacer, pues eso, una tarjetita. En la siguiente página tenemos aquí una sujeción que tenemos debajo 2 solapas, aquí una con bolsillo, he puesto aquí papelitos dentro, se podría decorar mucho más o poner un papel entero, que es que me quedaban. Esto lo hice un poco antes de terminar el álbum para que me llegase el papel y aprovechar un poquito los restos. Me quedan muchos trocitos pequeñitos que se pueden usar para poner encima de las fotos. Vale, aquí cabe por ejemplo una de 10x15, que es el tamaño más grande, ¿vale? Que cabría. Y luego pues ya de aquí para abajo lo que queráis. Aquí por ejemplo cabrían de 7x10. Este no es un bolsillo, las demás sí que son todo bolsillitos, las tiras se pueden aprovechar para sujetar, para poner sujeciones. Vale, y estos los encuadernadores son chiquititos, también os pondré enlace para, pues eso, sujetar un poquito y hacer más gracia. Y aquí tenemos también un bolsillo con su tarjetita. Y lo que peguemos pues siempre lo dejamos abierto al no tener las fotos para luego poder seguir decorando. En la cara siguiente estará una página que tiene una nube, que tenía una nube y un arco iris, entonces lo he cortado, le he puesto así como una superposición, he hecho 2 tarjetitas y además he recortado después de otra página, la de las flores, que es preciosa, pues he recortado para darle un poquito más de color a esta página. Aquí, y aquí tenemos dos zonas para colocar fotos o crónicas, siempre crónicas también siempre. Luego aquí tenemos una solapa que sube arriba y abre aquí, y es un bolsillo, ¿vale? Con un librito, pues nada, que caben 4 fotos, o si son pequeñitas, pues caben más, ¿vale? Aquí también podemos poner foto, y aquí también podríamos poner, o sea, en todas partes, porque paso es un árbol, me repito, no pasa nada. Vale, al girar aquí tenemos 2 páginas simétricas con bolsillos oblicuos, que tienen una tarjetita. Esta decoración, que no sé si la voy a enseñar o no, la he hecho con la Cropadile, haciendo unos agujeritos y ya está. O sea, la cartulina está gris pizarra y de papel, y debajo la cartulina dorada, y así queda muy gracioso. También está abierto para poder poner las cosas por debajo. Y aquí pues se llena el bolsillo de cositas, una tarjetita doble y papelitos que me han sobrado que se podían usar para decorar. Aquí es donde el espacio en el que cabría las fotos pequeñitas de 5x7, ¿vale? Tanto aquí como aquí. Sin pegarlo hasta el borde, claro. Pero bueno, cabría para poner muchísimo, muchísimo contenido. Y ya por último tenemos esta cascada fácil. Aquí está la otra maderita embosada en negro. Y tenemos aquí, pues, una cascada. Bueno, cascada fácil no. Cascada elaborada. Prefiero hacer otro tipo de cascadas que suelo hacer en el canal. Pero digo, vamos a practicar. Y en efecto me ha costado bastante porque el espacio era muy chiquitito. Se te mueve, se te rasga. Mejor la otra, que doblas y pegas. Pero bueno, aquí tenemos. Y caben fotos de 9x13 si no tuviéramos papel decorado.
¿vale? Más, bueno, más o menos ajustado un pelín. Y yo creo que pues de 10x7, si tenemos un fondo, pues queda mejor. Que aquí pues 9 páginas más, son 4 cascadas más este espacio de aquí. Aquí también caben fotos, si quisiéramos, cabe perfectamente la de 5x7, aunque ya creo que es riza el rizo, pero bueno, para que sepáis que cabe, cabe. Y por último, en la contraportada trasera tenemos un bolsillo grande, aquí también podemos decorar, escribir, pegar fotos y un librito. Aquí voy a aprovechar las esquineras. Un poquito, esto tapa imanes, ¿vale? Y he puesto imanes porque si no esto se queda abierto. Entonces, como no me gusta que se quede abierto y se pueda estropear, le pones un imancito y se queda en su sitio. Pues nada, espero que os haya gustado mucho el tutorial, que os animéis a hacerlo. Si es así, me podéis etiquetar en alguna red social y algún día lo veré, porque soy un desastre, pero me dejáis un comentario y entonces sí lo sabré. Que nada, que las ideas os puedan servir para vuestros papeles. Esta colección aún está en la venta, la he visto. Yo la compré de rebajas, pero bueno, está ahora a disposición. Si os gusta, se puede hacer con papeles sueltos. Lo bueno que tienen los proyectos modernos es que no hace falta que estén tan... O sea, no tienen que tener un hilo conductor, puede ser perfectamente ecléctica la composición. Así que os puede servir incluso como para hacer con restos de papel. Con muchos restos, muchos. Pues nada, muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.